Buenas amigos, de nuevo. Pues nada, vamos a ver en esta ocasión, pues desde más cerca cada componente de la maqueta que estamos haciendo para calefacción y agua caliente sanitaria. Si recordáis, partimos desde cero con el cuerpo de caldera, aquí, y fuimos poniendo pues diferentes elementos. En este caso, pues aquí tenemos, si os fijáis, el termostato. Vamos a subirle para que nos arranque el quemador, ¿vale? Hemos subido un poquito a 90 grados, están 80, cortará rápido. Y luego pues ya estuvisteis viendo, ¿no? El cableado ya le prepararemos para que veáis cómo va todo. Y bueno, en este caso pues teníamos la calefacción montada y añadimos pues lo que tiene que ver con el agua caliente sanitaria. Si nos fijamos, hemos puesto unas lucecitas para que veamos. Voy a poner el termostato en marcha y veréis cómo se enciende la luz. ¿Veis? ¿Eh? Ahí sería calefacción, ¿vale? Si corto el termostato, pues nos cortaría la calefacción. Volvemos a ponerlo y luego pues hemos añadido el circulador del agua caliente sanitaria. Si seguimos hacia adelante, pues bueno, vemos la presión, ¿eh? Manómetro, y si seguimos por aquí, pues este es el termómetro del agua caliente sanitaria, que lo hemos conectado pues justo en la salida, ahí con una brisita. Tenemos el intercambiador de placas, hemos puesto aquí para accionarnos con una membrana de silicona, pues hemos puesto dos micros. Uno que está normalmente el circuito cerrado, circuito eléctrico, que sería el que nos alimenta a esa bomba circuladora, que es la de calefacción, ¿vale? Y el otro que está normalmente abierto, el circuito eléctrico, en ese microinterruptor, que al estar abierto, pues no nos está dando paso a ese circulador de agua caliente sanitaria. Claro, cuando nosotros accionamos la membrana, ¿qué hace? Pues el circuito de calefacción eléctrico nos le abre, por lo cual pararía ese circulador y nos cierra o nos hace el puente el microinterruptor del agua caliente sanitaria. Fijaros, vamos a abrir el grifo. ¿Veis? Ya nos ha parado la calefacción y nos ha entrado el circulador de agua caliente sanitaria. ¿Veis? Mirad, quiero que lo veáis en el grifo, cómo abro y cómo cierro. ¿Veis? Ahí ya nos entra la calefacción y, ¿veis?, abriendo y cerrando. Quiero que lo veáis directamente, mirad. Ahí, ahora abrimos y nos acciona el agua caliente sanitaria. Ya nos ha cortado el quemador, ha llegado a la temperatura que habíamos puesto, 90 grados. Y aquí pues estamos sacando un rendimiento en el agua caliente. La fría estaba a 25 grados y aquí está 42 grados. Luego aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, fijaros, vamos a retocar un poquito más la instalación en el retorno, ¿veis? Ahí, y el de placas. Vamos a poner esto, una válvula antirretorno, porque nos retornaba el calor al intercambiador de placas desde los radiadores. Vamos a poner eso y luego también aquí pondremos esa válvula de tres vías para después preparar el suelo radiante, ¿vale, amigos? Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo.